¿Se acuerdan que yo empecé esta especie de como saga de video de actividad paranormal diciendo que era yo como el único fan que había en el mundo de estas películas? Porque todo el mundo la encontraba horrible, o sea, siempre que le decía a mi amigo alguna cosa sobre estas películas decían como, nah, son, son malísimas y ¿eh? qué sé yo, así pura basura y no sé. Y al final parece que eran en realidad mis amigos los únicos pendejos idiotas. Y es que es cierto, o sea, tengo amigos que llaman a estas películas así de forma medio troll inactividad paranormal, porque según ellos como que no pasa nada nunca, pero cada vez que yo pongo una de estas películas en mi encuesta, o sea, ganan pero por mucho, mucho, mucho. Y actividad paranormal 4 no fue la excepción. No tengo intención en repetirme y bueno, más que siento, o sea, sé que lo estoy haciendo, pero este podría ser el primer video de mi canal que tú estás viendo, así que tengo la obligación como de decirte las especies de reglas que tenemos en estos videos de la saga de actividad paranormal. Y es que toda la información que voy revelando es información de la película que voy tratando en el video y las anteriores. En este caso, por ejemplo, toca hablar de actividad paranormal 4, así que voy a sacar información de la 4, la 3, la 2 y la 1. Esto porque hay gente que, como digo en estos videos de las películas a través de mis resúmenes y explicaciones y por ende no quiero arruinar las sorpresas de películas que vienen más adelante así que cuando lleguemos a las próximas que no están enumeradas sino que ahora después de la 4 salió la de Los Marcados que es spin-off latino y la sexta película de la saga que vendría a ser la película de La Dimensión Fantasma pero esas las vamos a tomar cuando lleguen su momento sus vídeos si es que ustedes las votan, obviamente Dicho eso entonces, vamos primero al resumen de la película de esta cuarta entrega de la saga de actividad paranormal y luego la explicación del desenlace en esto que es el final explicado de Paranormal Activity 4 o en español Actividad Paranormal 4. La cuarta entrega de actividad paranormal inicia con una escena de actividad paranormal 2. El día en que en pleno 2006 Katie visita a Christy y entre otras cosas, le dice que algunos sucesos medio raros están pasando en la casa que comparte con Mika. Tras eso salta un mensaje que nos recuerda que el 9 de octubre de 2006 Hunter fue secuestrado por Katie, algo que vimos en esa misma película, Actividad Paranormal 2, donde y luego de quebrarle el cuello a Daniel y empujar a Christy, Katie toma a su sobrino y se va con él a un destino desconocido. Luego del mensaje ese saltamos al 31 de octubre de 2011, en Henderson, Nevada, donde conocemos a la familia de Alex, la rubia, cuya actriz reconocerás por Detective Pikachu o la serie de Society. ¡De Netflix! <laughs> sí, ella es y al pequeño Wyatt, un niño de 6 años de edad quien es el hermanito menor de Alex. Mientras caminan por el barrio, ambos hermanos el día de Halloween pidiendo dulces son grabados por Ben. Aquí luego veremos, pero que es el amigo especial de Alex que toda la película le tira indirectas para hacer el delicioso. Y en su recorrido, el trío ve que en la casa de enfrente de la de Alex y Wyatt se está mudando una nueva familia con un niñito de la misma edad de Wyatt. Al llegar a la casa y mientras Wyatt cuenta los dulces que recolectó, conocemos al resto de la familia, como por ejemplo Doug, el padre de Alex y Wyatt, y Holly, la madre de ambos niños. Y sí, también aquí es donde vemos a Ben, el amigo necesitado de Alex. Un día en un partido de fútbol de Wyatt, Alex capta al niño que acababa de mudarse al barrio, quien extrañamente estaba mirando el juego, pero totalmente solo. Creepy. De hecho, ese no es el único encuentro con el niño. Luego de una pequeña fiesta o reunión que Alex hace en su casa, Ben le pide un recorrido por el jardín, aun cuando el idiota lo conoce al revés y al derecho, pero ya sabes, la quiere llevar al oscuro para ponerse manitas locas. Pero el plan resulta mal cuando Ben y Alex se encuentran de la nada y a oscuras total, al nuevo niño del vecindario en el castillo de juegos del jardín, llevando a que Alex decida acompañar al niño a su casa. Al día siguiente Alex le cuenta a Ben que el niño se llamaba Robbie y que cuando lo fue a dejar a su casa, su mamá le dijo que él solía hacer eso en su antiguo barrio, ir a jugar con los vecinos. Así que como era nuevo, era probable que se haya sentido un poco solo y haya ido a buscar compañía para jugar. Y por eso andaba en el castillo de juegos de su jardín. Esa noche Alex se despierta a buscar algo de comer bien tarde, mientras tiene una videollamada con Ben, pero algo de ruido llama su atención y al salir de su casa ve que había una ambulancia en la casa de Robbie, justo al frente. Todo eso lleva a que al día siguiente Robbie llegue a la casa de Alex, ya que de acuerdo a Holly, madre de esta, la mamá de Robbie tuvo un problema de salud y fue internada en el hospital, por lo cual Robbie no tenía más familiares y tendría que quedarse con ellos. Ruby, que es un niño muy raro y que hace cosas muy extrañas, una noche espera que Alex se duerma y se recuesta junto a ella. Algo que es grabado por Ben, que según él, <laughs> nadie se lo cree, su computadora grababa automáticamente y por sí sola las videollamadas que hacía. Así que grabó una donde Alex se durmió y se dio cuenta de lo hecho por Ruby. Aquí es donde empiezan a pasar cosas raras pero conocidas. Cuando Wyatt le dice a Alex que Ruby le acababa de presentar a su amigo Toby, que el cual era invisible. Y luego jugando la Kinect, ya sabes, eso de la Xbox, Ben decide grabar un video con visión nocturna, viendo que algo se mueve junto a Robbie y que sería el tal Toby. Incluso esa noche tipo 3 de la mañana, Alex se levanta porque escucha ruidos y ve que Robbie estaba de pie hablando con alguien en plena oscuridad. Y cuando se le acerca a preguntar con quién hablaba, Robbie dice que no era nadie, y algo pasa rápidamente por detrás de él. Un par de días después de eso, y luego de mostrarle la grabación y decirle que todo lo extraño comenzó a pasar cuando Robbie llegó, Alex le pide a Ben que instale el programa de su computadora, que graba las videollamadas, para así usar las computadoras de la casa como cámaras de vigilancia, que graben todos estos sucesos paranormales. De ahí vienen unos días en donde pasa lo típico de esta saga, noches en donde cosas se mueven solas, como un balón que baja por las escaleras y eso, hasta que Alex siente unos ruidos una tarde y estos la guían hacia el primer piso, donde un candelabro de la casa cae justo frente a ella, casi aplastándola. Otra noche distinta, Alex despierta tipo 2 de la mañana y se da cuenta de que había mucha gente llegando a la casa de Robbie. Cosa extraña puesto que se suponía que solo su mamá vivía con él y la madre estaba en el hospital. Pero cuando Alex va a ver, una mujer vestida de negro aparece y le pregunta si se le ofrece algo. A lo que Alex responde con un simple Lo siento, que has equivocado. Y se marcha corriendo. Aunque si los fijamos bien y sí amigos míos, la mujer que habla con Alex y las otras que estaban entrando en la casa de Robbie, visten de negro igual que las brujas de la casa de la abuela Lois, en actividad paranormal 3. Así que es el mismo que que ataca otra vez. Al día siguiente por la tarde, Alex se queda cuidando a Wyatt y Robbie e invita a Ben a quien aprovecha de contarles sobre todos los autos en la casa de enfrente. Y justo ahí un ruido se escucha desde la habitación de Wyatt y cuando van a ver... Alex se topa con su hermanito con el cuerpo todo pintado, ya que Robbie le dijo que debía prepararse para verlo a él. Y si bien no se entiende bien quién es él, una vez Alex toma a Wyatt y vemos su espalda, se ve que trae dibujado ese símbolo del triángulo con el círculo dentro. Así que sí, probablemente él en realidad sea Toby. El octavo día revisando las grabaciones, Alex se da cuenta de que ese mismo símbolo que tenía Wyatt dibujado en la espalda, estaba dibujado en la caja de arena donde Wyatt y Robbie jugaban. Así que sospechando de todo, Alex va a Internet y se entera de que dicho símbolo se llama el símbolo Hatusak de la fertilidad, el cual se usaba en rituales sagrados en los que un demonio tomaba posesión de un niño varón. Así que sí, ya saben más o menos hacia dónde va todo esto. Alex sigue leyendo la información y se entera además de que existen tres etapas, siendo la primera la activación, en donde el huésped del demonio comienza a presentar habilidades sobrenaturales. La segunda es la afirmación, donde el huésped le muestra y confirma esas habilidades sobrenaturales al demonio que lo va a poseer. Y la tercera es el sacrificio, en donde el huésped vierte la sangre de una inmaculada, alguien que no ha sido profanado y que se mantiene puro. El noveno día, los padres de Alex y Wyatt salen, así que dejan al adolescente a cargo de los dos niños. Pero Robbie le dice a Wyatt que los están esperando y tienen que irse. Teniendo que, y a plena luz del día, Alex... Ir corriendo a la casa de enfrente, en donde sorprende a Robbie Wyatt jugando en uno de los cuartos. Pero al intentar marcharse y pensando que no hay nadie ahí, Alex se topa con la madre de Robbie, que, sorpresa, sorpresa, chan, chan nan, nan. Resultó que la madre de Robbie es Katie, nuestra no tan querida y medio endemoniada Katie, la cual le da las gracias a Alex por cuidar de Robbie, diciendo que ella se siente mejor. Y además, al ver a Wyatt, le dice: y ojo a esto, que es idéntico a su mamá. A lo que Alex responde como sí, claro, si tú lo dices. Y esto, dentro de poco, se entenderá mejor. Alex vuelve con Wyatt a su casa y cuando su madre llega y le dice que la mamá de Robbie no se veía nada enferma, la mamá de Alex le dice que no sea ridícula. Nadie finge una enfermedad haciendo que una ambulancia se la lleve y dejando a su hijo solo. Al siguiente día, Alex le pregunta a Wyatt por qué se escapó a la casa de Robbie y qué le dijo la mamá de este. Y Wyatt contesta que la madre de Robbie, o sea, Katie, le dijo que él y Robbie eran buenos amigos porque ambos eran adoptados. Y es que sí. Aquí se revela que Alex es hija biológica de Doug y Holly, pero Wyatt fue adoptado. Y además el niño revela que según la mamá de Robbie, su familia biológica lo quería de vuelta. La cosa se aclara más esa noche cuando Wyatt despierta en plena madrugada y baja a hablar con Toby, teniendo una discusión en la que obviamente no sabemos qué dice Toby, pero Wyatt comienza a gritar que su nombre no es Hunter. Y lo más creepy es que mientras discuten, si te fijas, hay una figura con forma de niño que se comienza a acercar a Wyatt y que desaparece justo cuando Doc baja por el ruido y enciende la luz. Al día siguiente, luego de ver las cintas, Alex le pregunta a Wyatt qué discutía con ese tal Toby y Wyatt cuenta que Toby le dijo que ya está listo y que su momento había llegado. Aquella noche Holly deja a Wyatt dándose un baño de espuma y de la nada el niño es arrastrado al fondo de la bañera por varios segundos. Y al salir poco antes de que su mamá vuelva, se ve Wyatt con la mirada perdida medio en trance. Mala señal si has visto y has venido siguiendo mis videos de esta saga. Esa misma noche, Holly le comenta a Doc que le dio una de sus patillas para dormir a Alex porque llevaba dos días casi sin poder dormir nada. Ante lo que Doc se enfurece porque no puede medicar ella misma a su hija, y mientras ambos discuten, Wyatt entra al cuarto de Alex y con solo mirarla, la destapa y luego la eleva en el aire. Esa escena se corta y el otro día Alex encuentra escrito el nombre Hunter en el cuarto de Wyatt, y cuando le pregunta qué significa eso, Wyatt dice que en realidad es su nombre. Llegada la noche vemos una escena donde Alex baja a la cocina a comer algo, y como va a oscuras no logra notar que en su sala está parada Katie. Daisy escucha un ruido en el garage y al ir a ver, Alex nota que la puerta estaba abierta, así que al acercarse a ver si estaba trabada o algo así, la puerta se cierra de golpe por poco aplastándola. Y además, la puerta de la entrada a la casa también se cierra, dejando a Alex encerrada allí. Mientras eso ocurre, vemos que Wyatt escucha los pasos de Katie y se esconde en un armario de su habitación. Hasta el cual Katie llega y llamándolo Hunter le pide que salga de ahí, pero el niño se niega, así que Katie le dice que cuando esté listo ella lo estará esperando. Entre tanto, el auto del garage se enciende y comienza a soltar humo, ahogando a Alex, quien encerrada ve cómo todo el lugar se llena de este. Por ende, desesperada, la joven toma un palo de golf que había por ahí y rompe una ventana del auto, entrando en este y poniéndolo en reversa, arrasando con la puerta del garage, echándola abajo, y además pudiéndose por fin liberar. Cuando sus padres vuelven, Alex intenta explicarles qué pasó, pero ninguno se muestra muy convencido. Aun cuando Alex grita y dice que ella no tenía las llaves del auto, así que, como explican que lo haya encendido, atrapada y sola en el garage. Y si bien no sabemos cómo sigue esa conversación, al día siguiente Doug invita a Alex a comer solos ellos dos para hablar tranquilos de todo lo que está pasando. Esa tarde es en donde todo se descontrola por completo. Katie vuelve a aparecer en la casa y sin ser vista sube las escaleras para justo después mostrarnos cómo Holly, que pasaba por la sala, termina siendo elevada en el aire por una fuerza sobrenatural que la asesina y la suelta haciéndola caer contra el piso. Katie entra al cuarto de Wyatt pero se escucha que alguien llega a la casa, así que la mujer se esconde. Y cuando volvemos a ver, el cuerpo de Holly ya no estaba en la sala, y quien había llegado era Ben. Quien encontrando la casa vacía, no sé cómo este pendejo llega y entra a casas que no son suyas, pero le deja un mensaje de voz a Alex explicando que lleva todo el día llamándola, y ella no contesta, cosa que de seguro es porque Alex está en su comida con Doc hablando de lo que está pasando. Y más importante aún, Ben le dice en el mensaje de voz a Alex que estuvo investigando en internet sobre el símbolo del triángulo y círculo dentro y encontró cosas muy raras, como brujas y demás. Así que le copiaré la información en su propia computadora. Ben entra a la habitación de Alex a meter la contraseña de la computadora, pero cuando se sienta se da cuenta por el reflejo que hay alguien detrás de él, Katie, la cual usando su movimiento clásico, su finisher a este punto de la saga, le quita el cuello al joven y lo esconde en el armario de Alex. Ya ha la noche y cuando llegaban en su auto, Doug y Alex se dan cuenta de que entrando a su casa estaba la mamá de Robbie, que nosotros sabemos se llama Katie, pero acompañada de Wyatt. Así que Doug le dice a Alex que él irá a ver qué pasa y le dice a su hija que ella entra a la casa. Al entrar a su habitación, Alex ve que su computadora estaba encendida y abierta, así que supone que Ben entró porque él tenía su clave. Ahí la chica toma su teléfono para llamarlo, pero se da cuenta de que el sonido del teléfono de Ben viene desde su propio armario. Así que, al ir a revisar, se encuentra con el cadáver de este, escondido por Katie. Alex toma la cámara y cruza la calle hacia la casa de Katie, y ahí se encuentra a su papá siendo arrastrado por todo el lugar, por seguramente Toby. Y para peor, en un momento Alex se topa con Katie, quien, medio endemoniada, corre hacia ella, obligando a Alex a lanzarse por una ventana al jardín. En el jardín, Alex encuentra a Wyatt parado medio en trance aún, y le dice que debe irse, pero el niño no se mueve. Siendo justo ahí que Alex escucha ruidos y al girarse, se topa con un montón de brujas, lo sabemos por sus collares con el famoso símbolo, y justo a su lado llega Katie, quien medio endemoniada la ataca, terminando con esto la película. Voy a ser sincero con ustedes, en esta película, la 1, la 2, la 3 y ahora la 4, hay algunas cosas que como que no tienen mucho sentido. Y en los videos anteriores he estado tratando como de medio ignorarlas o dejarlas como de lado porque se supone que estas son explicaciones y quiero que ustedes salgan como más claros de lo que llegaron y no más confundidos luego de ver mi video. Por eso les hago la advertencia que voy a explicar el final de esta película tratando de ser lo más lógico posible, pero advirtiéndoles que de verdad hay cosas que como que no calzan mucho. Al final entonces Katie, que en Actividad Paranormal 2 se rapta a Hunter, terminó 5 años perdida hasta que apareció aquí en Actividad Paranormal 4, ambientada en 2011. A medida que avanza la película, se nos revela que Wyatt era adoptado, y que de hecho él es Hunter. Eso explica por qué Katie le dice a Alex que Wyatt se parece a su mamá. Con esa frase, Katie no se refiere a Holly, sino a Christy, madre de Hunter. Y sé que esta parte de la historia no es muy convincente, o sea, cómo es que dos buscados por la policía terminan uno en el sistema de adopción y la otra viviendo como si nada. Hablo de Hunter y Katie. Si bien yo estuve pensando en formas de explicar esto y las hay, uno podría decir que esta película ocurre en otra localidad y un estado diferente a la 1 y la 2 porque Katie viajó lejos donde nadie la conozca y la busque, no suena muy convincente, ya que Wyatt cuenta que Robbie también es adoptado. Así que yo supongo que para adoptar a un niño en los Estados Unidos, uno tendría que mostrar algún papel que diga quién es, alguna identificación. Por eso, ¿qué onda? ¿Katie falsificó sus documentos o qué está pasando? También se me pasó por la cabeza que quizás este red de brujas tan numeroso ayudó a Katie a vivir con una nueva identidad y hasta adoptar a un niño. Después de todo, entre todo ese grupo de brujas, quién sabe si hay alguna que trabaja en adopciones o el registro civil y ayudó a la chica a sacar documentos. Existiendo también la posibilidad de que Robbie no sea adoptado por Katie, y solo sea un hijo de alguna de las brujas que le prestaron a Katie para armar toda esa historia del niño que se queda solo en casa, y debe ser cuidado por sus vecinos. Y si bien he pensado en más posibilidades aún de cómo explicar todo, o sea, las posibilidades son infinitas, de hecho, de dónde salió Robbie podría explicarse en una futura película, pero no quiero hacer spoilers. Y esta película misma en realidad hace muy poco por explicar qué pasó. Simplemente aparece Katie ya. Y es como que el director haya dicho: Bueno, esos 5 años de la historia ustedes rellenenlos como quieran. Lo importante es que Hunter fue puesto en adopción y cuando llegó con Alex y su familia lo hizo bajo el nombre de Wyatt. Punto. Teniéndose en mente, Katie dejó que Hunter fuese criado por la familia de Alex y cuando ya se acercaba su momento fueron a reclamarlo. Esto se explica por las tres fases que un niño debe cumplir para ser el huésped o anfitrión de un demonio. Debe demostrar habilidades supernaturales y cosas así, algo que alguien menor a 6 años, edad de Hunter o Wyatt, llámalo como quieras, difícilmente mostraría. O sea, no creo que Toby hable idioma bebé para ver si un Hunter de un año tiene habilidades supernaturales. Así que hay que esperar un tiempo a que este crezca un poco, y por eso fue que lo enviaron en adopción, terminando con la familia de Alex. Dicho eso, el resto es más de lo mismo. Las mujeres del final son las brujas de la que la re al que pertenecía la abuela Lois y ahora Katie, y que data de a lo menos los años 30. Esto lo sabemos porque llevaban esos collares que usaban las mujeres de la foto encontrada por Dennis en Actividad Paranormal 3. Así que. Misterio resuelto. No es spoiler, pero más respuestas a los planes del culto vendrán en futuras películas. Por ahora también te puedo contar que Actividad Paranormal 4 tiene una escena post-créditos en donde se hace referencia a un spin-off latino que es Actividad Paranormal Los Marcados. En dicha escena, un tipo entra a un local de botánica donde, según el que graba, se consiguen santerías. Y al entrar, se topa con una mujer vestida de negro que, medio loca, le grita la frase: Esto es solo el comienzo. Y luego el tipo arranca, terminando ahora sí con la película. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También, si quieres que siga con mi video de actividad paranormal, recuerda que es en mi Instagram, en donde voy subiendo la encuesta para ver cuál será mi próximo final explicado. Así que si quieres más videos de actividad paranormal, es ahí donde tienes que ir. Y también es ahí donde tienes que ir si ya no quieres de estos videos y no sé, quieres votar por otra película porque ya te cansó tanto actividad paranormal. Bueno, ahí la mayoría elige. También está mi Twitch, que es Soundbite1, el cual junto a mi Instagram está saliendo aquí en el micrófono. Y mucha gente estos días además me ha dicho que debería hacer un video luego de que termine como toda la saga de actividad paranormal. Un video con la cronología y las conexiones de todas estas películas. Lo cual me estoy pensando porque... Pensándolo bien, es como sería como un resumen de los resúmenes, así como ya como todas las películas juntas en un solo video y el orden en el que pasan y cómo se conectan. Así que no sé, podría ser como una buena conclusión de todos estos videos que hemos estado haciendo. Y también ahora con este video que hice, como que lo he pensado y quizá deba hacer no sé, un video con las cosas que no tienen sentido en esta saga, que la verdad. Yo lo digo, a mí me gusta mucha actividad, paranormal, no he lo dicho, pero hay muchas cosas que no tienen sentido. Así que bueno, eso también me lo voy a pensar aquí en estos próximos días mientras seguimos avanzando con otros videos. Si es que ustedes, obviamente, como dije, votan por ellos. Por ahora, amigos, terminamos con esto. Un abrazo y nos vemos en la próxima.